Chicos, no piensen que de repente va a llegar para que vea que ya está haciendo la cosa. Listo. Lady, ¿me quieres salir un rato? ¿Tan pisa? ¿Hola, Lady? Hola. ¿Qué les digo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, pero tendrías que haber salido desde antes, faltan 3 minutos. Sí, tienes que salir al sitio y medio. Sí, sí. ¿Por qué? No, dice por acá, por ejemplo, Lady es algo, seguro. No, dice, solo olvida. ¿Rod? ¿Rod ya te está? No. ¿Qué pasó con eso de ya varios días que no se hace presente? Solo digo, dice. ¿De lunes algo? Bueno, yo entiendo que el profesor se muere haciendo su pizarra, pero por mientras deben haber tutoría. Muy guapo el profesor.
¿Ya de lunes algo ya, teacher? Ya, no, ya. Hoy día no, porque si no hubiéramos salido de más antes. De lunes voy a salir, en los días que no viene el otro. No hay, profesor. ¿De dónde saco? ¿No hay? No. Tómale una foto de ese lobo, me dice. José dice, suban fotos de todas las clases el mismo día. ¿De qué sirve que suban al día siguiente? Que ya no sirve ya, si subimos al día siguiente, ya no sirve. Hay que tener paciencia. No, les comentan sin pensar lo que escriben, ¿no? Sería mejor que suban el mismo día, se entiende. Que digan así, ¿no? Sería mejor, sería mejor. ¿Pero de qué sirve? O sea, está diciendo que ya no sirve para nada si suben al día siguiente. Ya, hay que empezar. Ya, maestro. No, no te la veo. Ya, empezamos, maestro. Ya después ya voy a salir después de su clase. Listo, muy bien. ¿Sí? Todo perfecto, el audio, todo está muy bien. Listo. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Quién les habla? El profesor Jesús Riojas. Bueno, vamos a continuar con el temita de sistema nervioso parte 2. ¿Ya? Un tema amplio, por eso que yo estuve acá un poco más temprano, he tenido que hacer una pizarra. Las pizarras un poquito más ordenadas, no más bonitas, pintaditas, porque esto se toma foto y les envían a ustedes, ¿ya? El hecho que nos tomemos un poquito el tiempo para dibujar y pintar es para que ustedes puedan tener el resumen de la clase en fotografía y puedan armar sus chuletas. Ese es el sentido de hacer una buena pizarra. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Sistema nervioso parte 2. Lo que yo te recomiendo es empecemos a ubicarnos por acá. Nos vamos a ubicar. Y de la siguiente manera. Si a ti te preguntan, el sistema nervioso, escucha, te preguntan a ti, el sistema nervioso, anatómicamente, ¿en cuántas partes se divide? Primera preguntita, el sistema nervioso, anatómicamente, ¿en cuántas partes se divide? Y fisiológicamente, ¿en cuántas partes también se divide? Entonces, anatómicamente lo vamos a dividir así, el sistema nervioso, mira, lo vamos a dividir en el famoso sistema, mira, en el famoso sistema nervioso, sistema nervioso central, ahí está. Al sistema nervioso central, ¿quién me dice el otro nombre? A ver, ustedes que ya están un poquito en otro level, ¿verdad? Vamos, al sistema nervioso también se le llama el sistema del... A ver, vamos, ya ustedes tienen que ir aumentando su nivel. Le llaman el sistema del neuroeje, así le vamos a llamar. El sistema del neuroeje. ¿Qué significa neuro? Sistema nervioso. Eje significa en el centro, mira. O sea, en mi cuerpito yo tengo órganos que van a formar mi eje, mi neuroeje. ¿Quién será? Los órganos que están en mi cabecita y los órganos que están en mi columna, mira. Ahí está, mira, en el centro, en el neuroeje. ¿Viste? Ahí está. Muy bien. ¿Quién está en el neuroeje? Mira, por acá, si queremos utilizar este dibujito. Mira, ¿quién crees que esté en el neuroeje? Mira. Ahí está. Qué bonito, hijo, es dibujar. Todo esto lo hacemos para que tú tengas las buenas pizarritas, ¿ya? Ahí está, mira. Esto está en mi centro. Si yo me pongo así de perfil, mira, me pongo de perfil. Acá está, todo esto está en mi cabecita y todo esto en mi columna vertebral, ¿verdad? Listo, entonces,
Pregunta, ¿quién forma el sistema nervioso central? El encéfalo, a todo esto se le llama el encéfalo, y la famosa médula, y la famosa médula espinal, mira. A la médula espinal, otro nombre. ¿Quién me da el otro nombre de la médula espinal? Entonces, colocamos por acá. ¿Quién forma el sistema nervioso central? El encéfalo. Mira, el encéfalo. Ahí está. El encéfalo. ¿Sí? Muy bien, ponemos acá una rayita. Profesor, ¿quién es el encéfalo? El encéfalo, vamos a poner por acá. Esta clase lo vamos a hacer muy ordenada, ¿ya? Porque como es un tema muy amplio, uno tiene que tener una buena secuencia. Entonces, ponemos otra vez por acá el encéfalo. Ahí está. Encéfalo. Y alguien pregunta, ¿y qué es el encéfalo? El encéfalo viene a ser el conjunto de órganos nerviosos que se encuentran dentro de la cavidad craneal. Escríbelo, profesor. Bueno, está bien. El encéfalo es el conjunto, mira, es el conjunto de órganos, es el conjunto de órganos al interior del cráneo. Así vamos resumido, ¿verdad? Es al interior del cráneo. Muy bien, entonces, repite conmigo. ¿Qué es el encéfalo? Es el conjunto de órganos al interior del cráneo, el conjunto de órganos dentro de mi cabeza, el conjunto de órganos dentro de mi coco. Ahí está, facilito. ¿Y quién es el encéfalo? Ah, está representado por tres órganos. El más voluminoso, ¿quién será? El más voluminoso será el famoso cerebro. Y vamos a utilizar el colorcito, ¿vale? Y vamos a utilizar el colorcito. Muy bien. Ahí está. Si tenemos por ahí un rosadito, ¿habrá un rosadito por ahí? Por favor. Sí, si es que hubiera. Porque este rosadito ya está un poco medio tristón, este rosadito. Y acá hoy día estamos motivados, alegres. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, en tu caso tú tienes que seguir estudiando, ¿ya? En mi caso hay que seguir trabajando, pues, ¿no? Uno tiene que trabajar para vivir como vive la minoría. ¿Y cómo vive la minoría? La minoría vive muy bien, pero eso es trabajo, pues, hijo, ¿ya? Tú solamente ves de la pizarra para afuera la clase, pero no ves de antes de la pizarra lo que se arma, lo que hay que dibujar, lo que hay que estar pensando, cómo lo puedo explicar a mis chiquitos, ¿ya? Entonces, mira, te preguntan a ti en el examen, gracias. ¿Cuál es el órgano más voluminoso del encéfalo? A ver, ¿qué color ves más grande? ¿Rosadito? ¿Naranjita? ¿O estos colores muy encendidos? ¿Quién es más grande? Profesor, el más grande viene a ser el cerebro. Es el órgano más voluminoso del encéfalo. El cerebro. Ahí está. ¿Sí? Repito, es el órgano más voluminoso. Es el más grande del encéfalo. ¿Y en quién es más grande? Los varones tienen el cerebro más grande. Y las chicas seguramente se van a resentir. Profe, ¿entonces son más inteligentes? No. El hecho que los varones tengamos el cerebro más grande, como otras cosas también muy grandes, no significa que seamos más inteligentes o que tengamos mayor capacidad. No. Por el contrario, las mujeres, como tienen el cerebro un poco más pequeño, tienen mayores conexiones nerviosas. Y yo siempre le he dicho, una mujer tiene la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, pueden estar en la computadora, pueden estar a la vez en el celular, a la vez pueden estar chateando con el esposo, a la vez ahí mismo pueden estar también con el enamoradillo, o sea, pueden estar dando de lactar, pueden estar viendo la novela. El cerebro de la mujer está en todas. En cambio, profe, ¿y su cerebro cómo es de ustedes? A nosotros nos sentamos a ver el fútbol y ahí nos quedamos. Nos hablan ni entendemos. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuidado, ¿eh? ¿Quién tiene el cerebro más grande? Los varones. Pero, ¿quién tiene mayores conexiones nerviosas? El cerebro de una damita. Ya, muy bien, que estuvieron de fiesta, ¿verdad? El 8 de marzo estuvieron de fiesta las mujercitas. Está muy bien. Entonces, ahora, ¿el de amarillito quién sería? Bueno, este es un órgano muy delicado. Un golpe aquí
y ya fuiste, hijo, un golpe acá y ya fuiste. Si el golpe, el traumatismo muy fuerte, una persona puede morir con un golpe acá, ¿sí? Nada que cuchillo, que bala, esas son pavadas, ¿sí? Agarra simplemente un golpecito acá, ¡pac! Y ya está ya, ¿listo? Eres historia, mira. Entonces, ¿quién es este órgano muy delicado? Se encuentra en la parte posterior inferior del cerebro. El cerebelo. El cerebelo. También llamado árbol de la vida. También llamado baraja de naipes francés. ¿Quién es el capo? ¿Quién es el que se toma el tiempito? ¿Quién se toma el tiempito? Y averigua por qué al cerebelo se le llama baraja de naipes francés. ¿Ya? A ver, ahorita no, pues después de la clase o en la tarde te pones a investigar. ¿Por qué le llaman al cerebelo baraja de naipes francés? ¿Ya? Aprovechen, chicos, ustedes que tienen un internet. Aprovechen los que son de Huamanga. Porque hay gente a veces de zonas rurales que no tiene un buen internet. Así que ustedes aprovechen. Y luego tenemos el tronco. Luego tenemos el famoso, mira, el famoso tronco. Ese viene a ser el famoso tronco encefálico. Bueno, en algunos de tus profes será el tronquito. ¿En quién será el tronquito? En Pajarito. En tu profe Freddy será el tronquito. Pero su nombre correcto es el tronco, o también llamado el tallo. Ahí está. Entonces acá le ponemos el famoso tronco, el troncazo. El tronco encefálico. Entonces, pregunta de examen. ¿Quién forma tu encéfalo? Mi encéfalo está formado por mi cerebro. Correcto. Está formado por mi cerebelo. Correcto. Está formado por mi tronco, un troncazo. Por mi tronco encefálico. Ahora, muy bien. Ahora hay un pequeño detalle. El tronco tiene tres divisiones anatómicas que lo vamos a estudiar, chicos, porque tienen, tienen funciones para el origen de los nervios. Así que atentis por acá. Y cada uno lo voy a hacer con su colorcito, ya, para que tú digas, profe, sí estoy entendiendo, ya. Mira, el de color moradito es el que soporta la base del cerebro. Ah, es como el piso. Entonces le vamos a llamar el famoso mesencéfalo. A ver, ¿quién me da el otro nombre del mesencéfalo? A ver, ¿quién está a este nivel? ¿Cómo se llama el mesencéfalo? Muy bien. Luego tenemos el de verdecito. El de verdecito le vamos a llamar la protuberancia anular. ¿Recuerdas en el último examen de admisión que por esa pregunta no ingresaste? ¿Cómo se llama la parte media del tronco encefálico que se comunica con el cerebelo? Protuberancia anular. Pregunta de examen de admisión, re facilito, ¿da? Protuberancia, le vamos a llamar la protuberancia. Protuberancia anular. ¿Otro nombre? Ya, ustedes van anotando ahí los otros nombres, ¿ya, bebés? Y la parte más inferior, que creo yo es la parte más interesante, porque nacen los nervios más interesantes, porque nace la médula espinal. Ah, se llama el bulbo. Le vamos a llamar el famoso bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. ¿Y quién nace del bulbo raquídeo? La médula espinal. Por eso que su otro nombre, ¿quién es? Médula oblonga. Médula oblonga o bulbo raquídeo. Vayamos con sus funciones. Esto me van a preguntar en mi examen. Vayamos por el bulbo, que es el más interesante, creo yo. Por ejemplo, el bulbo es la parte inferior del tronco, ya lo sabes. También se llama médula oblongada, ya lo sabes. Sus funciones son, a ver, tienen la función de dar origen, ok, tienen el origen aparente, así se le llama, ¿ya? Tienen la función del origen, el origen aparente de los nervios craneales. ¿Qué números? A ver, angelitos, craneales. ¿Qué número de los nervios craneales nacen a nivel
tienen el origen aparente a nivel del bulbo raquídeo. ¿Ya? Muy bien, a ver, ustedes me van dando por ahí respuestitas. ¿De a qué números? ¿Qué nervios? De la protuberancia anular, también hay origen. Hay origen de nervios craneales. ¿Qué números? Craneales. Ahí está. Hay que dominar qué nervios nacen de cada parte del tronco. ¿Ya, angelitos? A ver, muy bien. ¿Tenemos ya las respuestitas por ahí? Sí, profesor, ya tenemos las respuestitas. El bulbo raquídeo da origen al 9, al 10, al 11 y al 12. ¡Ah, mira! El bulbo raquídeo da origen al 9, al 10, al 11 y al 12. Profe, al 13 no, no hay 13, oye, ¿qué te pasa? Ah, mira. Entonces, pregunta de examen de admisión. Siempre está bien, ¿ah? El bulbo raquídeo da origen aparente, el origen al aparente de los nervios craneales, el glosofaringio, el vago, tu caso, el espinal y el glosofaringio. Siempre anótate esto, anótate, anótate, anótate. Bueno, igual te vamos a enviar la fotito de la pizarra, ¿eh, chicos? En la protuberancia anular, ¿da origen a qué nervios? Vamos, bájale, bájale el 9. Profe, si lo bajo al 9, sería el número 8. Bájale al 8, sería, profe, el número 7. Bájale al 7, sería el número 6. Bájale al 6, sería el número 5. Puta, qué fácil, profe. Qué facilito había sido. Simplemente voy bajando. Por eso que siempre empiezo por el bulbo raquídeo a darte los nervios. ¿Intinini o no intinini? Vamos. Ah, a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen por acá nuestros angelitos? A ver. A los dos. Su. Muy bien. Puente de Barolio. 6, 7, 8. Muy bien. Pero ahí te faltó Maribel el 5, ¿ya? Muy bien. Brichí, Chiroque. 5, 6, 7, 8. Mira. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Pero ¿quién es el más interesante? Profe, yo creo que el más interesante es el bulbo. Porque aquí está, mira. El nervio craneal más importante es el vago. Porque es de mayor distribución. Es el más grande, este nervio. Profe, pero si es vago, no hace nada, ¿no, hijos? La palabra vago significa de mayor distribución. Por ejemplo, Grupo Cáceres tiene una transmisión vagal. No es que el profe Cáceres sea vago, sino llega a nivel nacional. Eso significa vagal, mayor distribución, ¿ya? Entonces, si a ti te preguntan en el examen, rico, rico, dice, el vago, dice, más o menuchas, profe, dice, si fuera como tú dices, habría, no encuentro fallas en la lógica. Intindini, intindini. De vago no tiene nada. Muy bien, Sandra Fiorella. De vago no tiene nada. A ver, ¿qué nos dicen por acá nuestros amigos? Sí. Mariela García. Ah, este es de Facebook. Muy bien, grupo cerrado de Facebook. El vago, el rico, rico. Claro. Sí, papi, rico, rico. Entonces, soy vago. Abel dice, soy vago porque soy de mayor distribución. O sea, me refiero que al amor, ¿no? Este, Abel. Profe, yo soy vago. O sea, mi amor se distribuye. Su madre, qué nivel. Vago, digestión, circulación. Intindini. Muy bien, angelito. Me parece muy bien, ¿ya? Me parece que están entendiendo. A ver, hay una preguntita de Anelí Ramos Candia. Profesor, una pregunta. ¿Es verdad que los bebitos, su cerebro tiene la doble capacidad de los adultos para aprender? Claro. En los bebés. ¿Y sabes por qué? Científicamente, la semana pasada creo lo hemos explicado un poquito. Los niños menores de 5 años alcanzan el 80% de su desarrollo neuronal. ¿Sí? Porque en ellos, como hay un aumento de células, rápidamente, como el cerebro está creciendo, rápidamente sus interconexiones nerviosas están funcionando. En cambio, a partir de los 11 años en adelante, las neuronas empiezan a desacelerar. Desacelerar sus funciones. Entonces, sí, es verdad, ¿ya? Arrancamos entonces. Pero yo voy a seguir insistiendo con el bulbo. ¿Por qué, profe? Porque el bulbo, también esta parte del bulbo, es un centro. Es un centro de funciones muy importantes, chicos.
que una vez ya también vino en los exámenes de admisión. ¿Recuerdan o no recuerdan cuando te dijo qué parte del qué parte del encéfalo tiene el control de los estímulos de C? El bulbo raquídeo es un control. Estímulos de C. Muy bien. Estímulos de C. Por ejemplo, el estímulo de estornudo. Ahí está. Los estímulos de hambre. Muerto de hambre, dicen. Ahí está. Estímulos de hambre. Los estímulos de las náuseas. Las náuseas. Los estímulos de los vómitos. Ahí está. También los estímulos del control de la frecuencia cardíaca, los estímulos de la frecuencia respiratoria. Reducir, reducir, reutilizar. Profe, ¿están hablando de mi ex, creo? No. Reducir, reutilizar. Entonces, en este bulbo raquídeo es donde se provoca que yo tenga C, que yo estornude, achís, que yo tenga la sensación de hambre, que yo tenga la sensación de náuseas. Profe, la náusea simplemente es el reflejo, el... Esa es náusea. Vómito es cuando botas toda tu mazamorra. Todo, ya dices, no. Frecuencia cardíaca, ahí está. Frecuencia respiratoria. ¿Quién es el que está atento a la clase y me dice por qué el bulbo raquídeo tiene control sobre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria? En una sola palabra, dame la respuesta. Ya, en una sola palabra quiero que tú me digas por qué el bulbo raquídeo tiene el control de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En una sola palabra, al toque. Si tú has entendido por acá, puedes responder. Vamos. Muy bien, entonces... Ahí está tu tronquito, ¿ya? Tu tronquito. El cerebelo. El cerebelo también es llamado el árbol de la vida. Vago, claro, pues chicos. Si ustedes se han dado cuenta, mira, como está el nervio vago, mira. ¿Y por qué, profe? Esto, hijos, métete en la cabeza, va a venir en el examen de admisión. Yo sé lo que te digo. Porque el vago también se llama... neumogástrico. Al vago le llaman neumogástrico. El vago controla cuántas respiraciones por minuto y también las secreciones del estómago. ¿Sí? Ah, y también controla los latidos de tu corazón. O sea, de vago no tiene nada este. Recuerda que la palabra vago tiene que ver con mayor alcance, mayor distribución. ¿Ya, chicos? Eso significa vagal, vagal. Muy bien. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa tiene un conocimiento muy vagal, muy amplio de lo que es la literatura. ¿Entienden el término vagal? Cuando ustedes sean ya estudiantes de medicina, van a entender... El dolor del paciente es vagal. O sea, el dolor va por todo el cuerpo. ¿Entendini o no entendini? Futuros médicos, ustedes van a ser médicos, ¿verdad? Sí, profe, yo voy a ser médico de corazón. Me parece muy bien, hijo, me parece muy bien. El cerebelo. El cerebelo también es llamado el órgano, escucha, el órgano del equilibrio. Equilibrio, muy bien. También es llamado el órgano del equilibrio. Tú no has visto en el boxeo, si a una persona le dan un golpe en esta partecita, lo derrumba, porque es muy peligroso, es una zona, ok, muy peligrosa. Es más, imagínate pues acá con un martillo, imagínate, alguien viene con un martillo y ¡pa! Un martillazo, prácticamente ya fuiste, ya eres historia. Sí, te puedes, profe, ¿me puedo morir? Sí, te puedes morir, hijo. Es denominado el árbol de la vida, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esta partecita en el cerebelito, ¿ya? Cuidado, cuidado. Menos mal que tenemos meninges. A ver, el cerebelo, órgano del equilibrio, también llamado árbol de la vida, baraja de naipes francés, tiene muchos nombres, ¿sí?
¿Cuáles son las funciones? A mí lo que me interesa para mi examen de admisión es saber qué hace. ¿Por qué papá Dios lo ha puesto ahí, profesora, el cerebelito? Ah, bueno, el cerebelo es el que tiene el control de la tonicidad muscular. ¿Ya? La tonicidad muscular tiene que ver con el volumen de los músculos. A mayor volumen de los músculos, por ejemplo, yo tengo mayor equilibrio. ¿Tú no recuerdas la enfermedad Guillain-Barré? O, por ejemplo, tú mira a una persona paralítica, ¿no? Una persona en silla de ruedas. Mira la tonicidad de sus músculos, por ejemplo, de sus piernitas. ¿Cómo son el tono de sus músculos? Profesor, son flácidos sus músculos. Ah, entonces el cerebelo tiene el control sobre eso, ¿sí? Sobre la tonicidad muscular. Muy bien. Seguimos. Por eso que, mira, tiene que relacionarse con el equilibrio, pues. A mayor tono muscular, mayor equilibrio, ¿sí? También tiene el control de movimientos finos. Cuando yo digo movimiento fino, no me refiero, por ejemplo, a la escritura. Ese no es un movimiento fino. Un movimiento fino se relaciona con aspectos ya del arte. Por ejemplo, la pintura, la cirugía, el tocar un instrumento, ¿sí? Estos ya vienen a ser unos movimientos finos, muy organizados. Profe, ¿qué me quieres decir? ¿Que los artistas tienen la parte del cerebelo un poquito más desarrollado? Sí. Un músico, un pintor, un escultor, un cirujano, tienen que tener movimientos muy exactos, ¿ya? Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? Leonardo da Vinci. ¿Ya? Mucho se relaciona el cerebelo con la parte cultural, movimientos finos. Muy bien, entonces ese es tu cerebelito, ¿ya? Ahora, seguimos. Esto es en cuanto a un resumen al encéfalo. Ahora veamos, nos falta el cerebro, pero esperen un ratito. Ahora veamos la médula espinal. Mira, la médula espinal. Otro nombre de tu médula, a la médula espinal también le vamos a llamar la médula raquídea. A ver, si tú te has dado cuenta, ¿por qué crees que le llaman médula raquídea? Entonces, acá faltó poner, pues, la función. Profesor, te faltó poner acá. El bulbo raquídeo da origen ¿a quién? Da origen a la médula espinal. Por eso que creo yo que es lo que siempre te van a preguntar en un examen de admisión. O sea, da origen a la otra parte del sistema nervioso central. Da origen a la médula espinal. Por eso que la médula espinal se llama médula raquídea, porque nace del bulbo raquídeo. Muy bien. Y sale por ese agujero. ¿Tú recuerdas cuando traía mi cráneo? ¿Recuerdas que hay un agujerazo? Sí, profe, es un huecazo. Se llama agujero de Magno o también se llama agujero occipital, ¿ya? Agujero de Magno. Si es mi esposa, que no estoy. Muy bien. Entonces, esto es el sistema nervioso central. ¿Se ubican o no se ubican, chiquitos? Profe, sí me ubico. El cerebrito, el cerebelo, el tronquito. Y el tronquito, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo, lo más importante para el examen, origen de la médula espinal, origen de los nervios craneales, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Y es el centro de C, estornudo, hambre, náuseas, vómitos. Y como está el vago, controla la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Listo. Hablemos del cerebro. Hablemos del cerebro, bebés. El cerebro es el órgano más voluminoso. Es el órgano más voluminoso. Es el órgano más voluminoso del encéfalo. Es el más grandotote. ¿Quién tiene el cerebro más grande? Lady, ¿quién tiene el cerebro más grande? Ah, ya, muy bien, acéptalo. Otra vez, más fuerte.
¿Quién tiene el cerebro más grande, Lady? Ah, muy bien, con el dolor de tu alma, a las feministas les tiene que doler esto. Muy bien. Ah, por allá también. Chica, ¿quién tiene el cerebro más grande, varones o mujeres? Los varones, muy bien. ¿Quién gobierna la casa? Los varones. Listo, entonces. Ah, no sean resentidas. Claro, el cerebro de un varón pesa 1400 gramos. El cerebro de una guarmacha pesa 1100 gramos. Miren, chicas, nosotros tenemos 300 gramos más de masa cerebral. ¿Qué cosas no podemos hacer con 300 gramos más? Por eso que somos los primeritos, por eso que somos lo mejor de la creación. ¿Ya? ¿Ah? Ja, ja, ja. Es que así es, pues. ¿Yo qué quieres que haga si la anatomía ha hecho que el cerebro de varón sea más grande? Pero seguramente va a haber por ahí una resentida, pero no lo saben utilizar. ¿De qué sirve que lo tengan grande si no piensan? Segurito vas a ver, segurito van a decir eso. Ya, muy bien, seguimos, ¿ya? El cerebro, anatómicamente está dividido en dos hemisferios. Hay dos hemisferios cerebrales. Dos hemisferios cerebrales. ¿Cómo es eso, profe? Ah, bueno, si en este dibujito tú no lo puedes ver, en este dibujito tú sí lo puedes ver. Mira, bebé. Acá, mira. Estos dos hemisferios cerebrales serían estos de acá, mira. Mira. Mira estos dos hemisferios cerebrales. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Pregunta clásica de un examen de admisión. ¿Cómo se llama la estructura que divide los dos hemisferios? A ver, angelitos. ¿Cómo se llama la estructura que divide los dos hemisferios? Empieza con C. ¿Es un cuerpo? Ya, ustedes completan. ¿Qué más? El cerebro, aparte de estar dividido en dos hemisferios cerebrales, dividido por el cuerpo calloso, el cerebro está dividido en lóbulos. Entonces, camaritas por acá, por favor. Muy bien, el cuerpo calloso, excelente. Pregunta de nivelazo. Si el cerebro está dividido por el cuerpo calloso, los dos hemisferios cerebelosos, ¿por quién están divididos? Anota, son preguntas tipo de examen. El cerebelo tiene dos hemisferios cerebelosos. ¿Y quién lo divide? Para el cerebro, cuerpo calloso. Para el cerebelo, ¿lo divide? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. ¿Ya, chicos? Los lóbulos cerebrales. Pero denme un segundito. Un segundito. Que me acaloré. Bien. Ya está. Ahora sí. Muy bien. ¿Tenemos respuestas? La vermis, ¿quién lo dijo? ¿Quién? Muy bien, Jean. Excelente, Jean. Ahora vamos a estudiar los famosos lóbulos. Los lóbulos cerebrales, ¿ya? Lóbulos cerebrales. Muy bien. Vamos a estudiar los lóbulos cerebrales. Listo. A ver, lóbulos cerebrales. Profesor, ¿por qué tú has hecho acá, mira, has hecho con diferentes colorcitos, porque cada colorcito me representa un lóbulo cerebral? Los lóbulos cerebrales tienen el mismo nombre del hueso que los protege. Repito, el lóbulo cerebral tiene el mismo nombre del hueso. Hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, hueso occipital. Ah, simplemente agrégale la palabra lóbulo. A ver, Lady, el de azulito, ¿quién será? Muy bien, pero agrégale la palabra lóbulo. Será el lóbulo frontal. Muy bien, niña, excelente. Entonces, creo que sí vale la pena que hayas ingresado. Está bien. El de rojito, ¿quién será?
Lóbulo parietal, dudando todavía, lóbulo parietal. Lóbulo, lóbulo parietal. Muy bien, señorita. Excelente. ¿El de verdecito? Muy bien. Inteligente había sido esta chica. Lóbulo, claro, pero profe, así somos las mujeres. Lóbulo, lóbulo occipital. Muy bien. ¿Y los varones? No piensan. ¿Así? Como yo pensaba en ella todo el día. Por eso. ¡Hala! ¡Hala! Frías de fríos. ¿Y el de moradito quién será? Muy bien. Excelente. Inteligente había sido esta chica. Muy bien. Lóbulo temporal. Correcto, señorita. Ahora, cuidado. Pregunta de examen. ¿Son los únicos lóbulos? ¿Sí o no? ¿Son los únicos lóbulos? No. Cuidado en el verdadero y falso. No son los únicos lóbulos. Debajo de la cisura de Silvio. Mira, mira. A ver, por acá, camaritas, camaritas. Debajo de la cisura de Silvio, si hacemos un corte. Mira, vamos a hacer un corte. Profe, corta, corta. Sa, sa. Vamos a encontrar un lóbulo especial. ¿Quién me dice quién es este lóbulo que se encuentra por debajo de la cisura de Silvio? ¿Quién me da el nombre de ese lóbulo? Qué bonito mi polo, senón. Lindo mi polo, senón. De huesitos. Ahí está, mira. De huesitos, cráneos, mira. Cráneos, huesitos. Qué lindo, ¿no? Así me gustan los politos. Mi cumpleaños es 19 de mayo, ¿ya? Vayan ahorrando para que me compren mi polo de con dibujos de cráneo. Muy bien. No, calcarina no es un lóbulo. Corrígete. ¿Quién lo dijo? Que se corrija porque no puede cometer esa burrada en el examen de admisión. Ínsula. ¿Quién lo dijo? William Quispe. Muy bien, William Quispe. Muy bien, excelente, William y Yumi. Excelente, campeones. Ahora, profe, ¿los lóbulos por quién están divididos? Están divididos por las famosas cisuras, o también le podemos llamar fisuras. No hay ningún problema. Cisura o fisura. ¿Vale? A ver. El frontal con el parietal. Mira. Mira. Ahí está. ¿Quién divide? Ahí está. ¿Quién divide el frontal con el parietal? Vamos. A ver, ¿quién me va dando la respuestita? ¿Ya? Muy bien. ¿Silvio? No. ¿Cómo va a ser Silvio eso? Oye. Rolando. Le vamos a llamar la famosa cisura, cisura de tu profe Puspo. Tú siempre te vas a acordar, tu profe Puspo es metio. Tu profe Puspo es metio. Cisura medial, o también llamado de Rolando. Rolando, ahí está. Cisura. Cisura de Puspo. De Puspo. Muy bien, el huancaíno, ¿no? El huancaíno. Puspo es el huancaíno, el que tiene platal. Muy bien. El que divide el frontal con el temporal, ¿quién será? ¿Quién será esto? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien. ¿Lady, la alumna o la tutora? Cisura. ¿Quién lo dijo? Lady. Ah, chistosita estás hoy día. Muy bien. Cisura de Silvio. Así me gusta. Silvio, la gente alegre, divertida, la gente motivada. Muy bien, chica. Muy bien. Los alegres son más optimistas que la gente común y corriente. Uno tiene que ser alegre, divertido, estar medio locos, ¿ya? Así como tú comprenderás. Y esta cisura que divide el parietal del occipital, ¿cómo le vas a llamar? A ver, ahora pues, ahora a ver. Ahora, muy bien, la perpendicular externa. Excelente. ¿Sabías? Perpendicular externa, ¿ya? Externa. Muy bien, listo. Esos vienen a ser los lóbulos y las divisiones. Profe, cada lóbulo tiene una función diferente y lo vamos a hacer, todo lo vamos a hacer con negrito. Por ejemplo, el lóbulo frontal es denominado el área motora. Dime, ¿qué significa un motor? Profe, un motor es el que genera movimiento. Claro, el área motora es el área de los movimientos. Muy bien.
El área de los movimientos. A ver, para poder correr. Para poder correr de tu suegra. Muy bien. Para poder abrazar. ¿Sí? Correr, abrazar. Para poder patear. Para que hagas patea, patea. Muy bien. ¿Qué más? Para poder hacer los movimientos, ¿no? Los movimientos que haces en tus TikToks, así, ¿no? Dan, 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 ¿no? Ay, rico, 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 rico. Ajá. Sí, he visto tu TikTok, lady. ¿Tú crees que no he visto tu TikTok en plena academia? Sí, he visto tu TikTok. Ah, rico, rico, rico. Entonces, todos estos movimientos permite hacer mi lóbulo frontal. O sea, que si un paciente tiene un traumatismo, imagínate por acá, mira. Imagínate por acá, te cae una roca, te cae ahí, te cae una roca, una piedra te cae por ahí por estar haciendo TikToks. Ah, ah, rico, 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 así. Entonces, si a ti te cae una piedra o te accidentas en la moto, dime, se ve afectado el área motora, el área de los movimientos. Profe, posibles secuelas. Puedes quedar paralítico. Todo se te muere. Hablando de los músculos, ¿ya? Profe, eso también dejará de funcionar. Triste la vida de un varón, ¿ya? Es como ir a la guerra sin el armamento, si no hay eso. Muy bien. Es el área motora, movimiento, correcto. Ahora, en el lóbulo frontal, mira, en el lóbulo frontal, nosotros vamos a tener un área especial. Se dice que es especial porque es exclusivo, escucha, esta área es exclusivo de los humanos. Los animales no lo tienen, es exclusiva de los humanos. Por ejemplo, mira, ahí está, mira. ¿Dónde se ubica? En el lóbulo frontal. Le vamos a llamar el área de Nelson. O sea, el área de Broca. Al revés, el área de Nelson. ¿Sí? ¿Qué es el área de Nelson, profe? El área de Nelson viene a ser el área del lenguaje expresado. ¿Ya? O sea, es la capacidad que tenemos para poder transmitir nuestras palabritas. Muy bien. Para decir lo que uno está pensando. A ver, ¿qué estás pensando en este momento, señorita Lady? Transmítelo, a ver. Muchas cosas. Pero eso está en tu cabecita. Y cuando tú lo sueltas, estás utilizando tu área de Broca. Por ejemplo, a ver, una de esas cosas que estás pensando. Yo ya lo sé, ya yo tengo la capacidad de leer la mente. Qué lindo ese profe. Hermoso, inteligente, muy apuesto, alegre, se mueve bien con el rico rico. Ya sé lo que estás pensando, ahí está. Entonces, todo lo que tú piensas, cuidado te atores. Todo lo que tú piensas y transmites es porque estás empleando tu área de Broca. Ahora, todo lo que tú escuchas y analizas es gracias a un área especial, mira, que está por acá. En tu lóbulo temporal, que se relaciona con la audición, vamos a tener un área especial. Mira, muy bien. Es el área de Wernicke. Muy bien. Es el área de Wernicke. Correcto, señorita. Es el área del lenguaje entendido. ¿Ya? Es el área del lenguaje entendido. Entendido. Puede ser hablado. Alguien te dice, retírate. Me voy. Alguien te dice, ya no te amo. Ah, alegre todavía. Profe, ¿y por qué a veces algunas personas, yo a mi enamorado le he dicho, ya no le amo? ¿Y por qué es más terco, profe? Más me sigue, profe. Ah, bueno, es que le falla el área de Wernicke. No comprende lo que le dices, ¿ya? O sea, es un tarado, en resumen. Muy bien. Claro, pues. Gracias.
O sea, si alguien te dice, ya no te amo, no te ama, pues, ya está, ya. Entiéndelo. Porque si tú lo entiendes, significa que tu área de huerno y significa que tu cerebro está muy bien. Pero si tú no entiendes cuando alguien dice, ya no te amo, ya, pues, entiéndelo, entiéndelo, ya. Ya no te amo. No solamente tiene que ver con las palabras, también tienen que ver con las imágenes. Por ejemplo, si tú en una banderita ves el símbolo de una paloma blanca, ¿cómo lo entiendes? Paz. Muy bien, paz. Por ejemplo, si tú vas por un hotel y ves un foquito rojo, ¿cómo lo entiendes? A ver, ¿cómo lo entiendes? ¿Qué significa, señorita Lady? Un semáforo en el hotel. ¡Ala, ala! Señorita, ¿cómo entiende un foco rojo en el hotel? Profe, es un semáforo. Inocente había sido esta chica. Medio pita había sido. Preguntemos a gente ya que tiene experiencia con la maldad. A ver, señorita Ñusta. Un foquito rojo en el hotel, ¿cómo lo entiende usted? Claro, claro, pues, que ahí están vendiendo buenas carnes. Claro. Profe, yo pensaba que ahí era emergencias. No, hijo. Ambulancia. Un hotel con un foquito rojo, tú miras y entiendes. Ah, no, aquí, el matadero. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Muy bien, entonces, chicos, el área de Broca es lo que tú dices. El área de Wernicke es lo que tú entiendes. Mira, por eso están en diferentes lóbulos cerebrales. Muy bien. A ver, en el lóbulo parietal es el área sensorial. Este es un área sensorial. ¿Sí? Este es un área sensorial. Por ejemplo, del dolor. Acá se expresa el dolor. Acá se expresa el gusto. Acá se expresa el tacto fino. El tacto fino es aquel tacto, okay, que uno es muy sensible. ¿Qué partes de tu cuerpo son sensibles? A ver, en mi caso, mi parte es mi cuello. Pobre que digas cuál enfermo de mierda, ¿verdad? O sea, el cuello, pues, ¿verdad? Ah, ¿sí o no? A ver, preguntemos, señorita Lady, ¿su parte sensible cuál es? Todo. ¡Uy! ¡Ah, su madre! Una gotita, creo ya. Mi parte sensible es todo, dice. O sea, a ti te toca en la rodilla y tú. Chicos, anoten, ¿eh? Chicos, anoten. La parte sensible de la tutora dicen que es todo. Así que, chicos, tú, aunque sea por las puras, venga a recoger tu libro y basta que le toque. Tócale el codo y. ¡Ay! Estas chicas. Entonces. Por ejemplo, cuando camina una hormiguita, ¿tú te has dado cuenta que lo sientes? ¿Verdad? Hoy siento un animal, siento un bicho, profe. En realidad tú no lo sientes, es la parte parietal de tu cerebro, ¿ya? Muy bien, listo. ¡Ay, ay, ay! A esta hora siempre pasa el carro recolector de la basura. El lóbulo occipital es el área... Es el área visual. Mira, es el área visual. Todas las imágenes tienen que llegar a la parte occipital del cerebro. Todo lo que tú ves. Profe, también la luz. Ah, es el área visual. O sea, ¿qué pasaría si tú tienes un accidente y te golpeas muy fuerte esta parte de la cabecita? Queda ciego, muy bien, puede haber ceguera, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar mucho la cabecita, ¿sí? Muy bien, el lóbulo temporal viene a ser el área, es el área de la audición. ¿No ves que se relaciona, mira, con el hueso temporal auditivo? Ah, es el área de la audición y también es el área del olfato. Cuidado, chicos. Dos preguntas de examen de admisión. ¿Cómo se llama la ausencia del gusto? Cuando una persona ya no prueba los sabores. Por ejemplo, acá mi amiga está comiendo rico, mi amiga, por acá. ¿Qué estás comiendo, hija? Papa con queso. ¿Y lo pruebas o no lo pruebas? ¿Lo sientes o no lo sientes? La papita. ¿Cómo está tu papita?
¿A qué sabe tu papa? A papa. Y yo todavía le pregunto y ella no se da cuenta. ¿Cómo está tu papita? Sabe a papa, dice. Obvio que tiene que saber a papa, no a camote, ¿no? Muy bien. Si todavía tú sientes el gusto, está bacán. Los pacientes que tienen COVID no sienten el gusto. ¿Cómo se llama cuando una persona pierde el gusto? A ver, chicos, eso puede venir en el examen de admisión, ¿ah? ¿Cómo se llama una persona cuando pierde el gusto? ¿COVID? No tiene un... ¿Cómo se llama una persona cuando pierde el olfato? No huele nada. Nada. Ah, tienen que saber, chicos, esos dos términos, ¿ah? Puede venir en el examen de admisión. La pérdida del gusto y del olfato. ¿Cómo se llaman los términos médicos? Seguimos. Ahora, me acabo de dar cuenta que... Muy bien, augencia. Muy bien, es la pérdida del gusto. Excelente. ¿Quién lo dijo? Iván Guevara y Sarita Galindo. Muy bien. Ah, Sarita Galindo. Muy bien, Sarita Galindo, claro. Mi alumnita. Muy bien, Sarita Galindo. Excelente, hija. Ahora miren. El cerebro es un órgano muy delicado. Por eso que tiene que estar recubierto por las famosas capas. ¿Cómo se llaman, chicos? Se llaman las famosas capas meninges. Mirá. Las capas meninges. Ahí está. Las capas meninges son las capas que protegen al cerebrito. El cerebrito es toda esta capita de acá, ¿ya? Mira. Toda esta membranita de negrito, todo esto viene a ser el cerebrito, ¿ya? Y el de color verde claro, el de color rosadito, el de color naranjita serían las capas meninges. Mira, todo esto es el cerebro. El cerebro y también la médula espinal. Mira, chico. También la médula espinal tiene que estar protegido por esas capitas llamadas meninges. Cada nombre lo vamos a hacer con su color respectivo, ¿ya, chicos? Por ejemplo, mira. A ver, el de color verdecito... Lo voy a poner por acá. Color verdecito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la capa más interna? Es la que está en contacto íntimo con el cerebro. Muy bien, excelente. ¿Quién lo dijo? Yo, dice Lady. La pía madre. Muy bien. Excelente. Luego, el de rosadito, ¿cómo se llama, Lady? Muy bien. Esta chica inteligente había sido. Muy bien. Ahí está. El aracnoides. Muy bien. ¿Y la capa más externa? La dura madre. Muy bien. Excelente. Excelente, señora. Muy bien. La dura, ¿verdad? La dura. Duro. Ahí está, la dura. Esto sería la dura madre. Ahora vamos a aumentar el nivel. Lady, a la dura madre también se le llama. Ahora pues, ahora chayáis. Ya, ve los comentarios. A la dura madre también se le llama, vamos chicos. ¿Cómo se llama la dura madre? Y al aracnoides con la pía. Al aracnoides con la pía también se le llama... A ver, ¿qué nos dicen? Al aracnoides con la pía... Muy bien, a la dura se le llama la paquimeninges. Y al aracnoides con la pía se le llama la lectomeninges. ¿Ya, chicos? Hay que tener mucho cuidado con esos bebés. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? El recorrido. Acá vamos a estudiar los recorridos. Al interior del cerebro, nosotros tenemos unas estructuras llamadas... Los ventrículos. Profe, ¿qué son los ventrículos? Los ventrículos son cavidades cerebrales. Vamos a empezar por el famoso ventrículo lateral. ¿Sí? Vamos a empezar por acá. Atentos, chicos. No se pierdan. ¿Eh? No se pierdan, por favor. Ese para mí es el famoso ventrículo lateral. Ventrículo laterales, porque son dos, ¿ya? Ambos hemisferios.
En los ventrículos laterales, nosotros vamos a tener unas bolsitas. Mira, en los ventrículos laterales, nosotros vamos a tener unas bolsitas. Estas bolsitas le vamos a llamar los famosos plexos. Habla. Los famosos plexos. En los ventrículos laterales tenemos los famosos plexos. Los plexos coro y coroideos. Pregunta de examen de admisión. ¿Revestido por qué tipo de células? Vamos. Los plexos coroideos están revestidos por qué tipo de células. Dale. Estos fabrican a partir de las células. ¿Qué células? Fabrican líquido cefalorraquídeo, mira. Entonces voy a fabricar líquido y el líquido se va a llenar, mira. Mira cómo se llena, mira. Mira cómo se llena, mira. Mira cómo se llena, mira, mira, mira. ¿Se llena o no se llena? Mira cómo se está llenando. ¿Lo ves o no lo ves cómo se llena? Sí, profe, me gusta llenar. Muy bien, ahí está. Mira cómo se está llenando. Muy bien, ¿quién lo dijo? Todos. Todos, muy bien. Arturo, muy bien, Arturito. Excelente. Luego de los ventrículos laterales, el líquido tiene que bajar, mira. El líquido tiene que bajar. ¿Y por dónde baja? Por el agujero de Monro. Mira cómo baja el líquido. Mira. Mira cómo baja el líquido. Ahí está. ¿Sí? ¿Por dónde bajó el líquido? Por el agujero de Monro. Por el agujero. Profe, ¿el agujero negro? No, no, ese es otro que tú tienes. El agujero de Monro. ¿Vale? ¿A dónde baja? A un espacio entre el tálamo y el hipotálamo, llamado el famoso tercer ventrículo. Mira, el líquido ha bajado al tercer ventrículo. ¿Bien? Hay que ponerle, sí, hay que ponerle. ¿A dónde ha bajado el líquido? El líquido, cada vez que se va, viene con papa. ¿Cómo es eso? Va al ventrículo. Ay, comer. Ventrículo. Tercer ventrículo, ¿verdad? ¿Quiénes comen más, los varones o las mujeres? ¿Sí? ¿Será? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, claro. Aquí Roberto dice, profe, yo vi cómo un perrito se golpeó la cabeza y se le salió un ojo. ¿Por qué le pasó? ¿Qué tienes, Lady? ¿Qué te has fumado tu chica? Profe, yo he visto cómo un perrito le han volteado su cabeza y se le salió el ojo. El burro se la fue a cruzar. Lady, ¿qué fumas, hija, tú? Acá dijo Roberto. Chicos, dejen las drogas, por favor. Chicos, las drogas afectan mucho el sistema nervioso central. Las drogas hacen que uno hable tonterías, ¿de chico? Por favor, dejen las drogas. Lady, deja las drogas, please. Muy bien. Ya. Del tercer ventrículo, el líquido va a bajar. Mira, mira el líquido cómo bajó. Mira, ¿por dónde bajó el líquido? Por el acueducto. El líquido bajó por el famoso acueducto de Silvio, ¿vale? Acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. ¿Y a dónde baja el líquido? El líquido baja al cuarto ventrículo. ¿Te están haciendo bullying? Sí. Al cuarto ventrículo. Muy bien. ¿A dónde bajó el líquido? El líquido bajó al cuarto ventrículo. ¿Ya? Listo. Mira, o sea, ventrículos laterales. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Agujero de Monro, agujero de Silvio. Y del cuarto ventrículo, mira, 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 mira. Y del cuarto ventrículo, el líquido bajará por un conducto. Mira, mira. Le vamos a llamar el famoso conducto central. ¿Ya, chico? Le vamos a llamar el famoso conducto central.
En algunos libros también le llaman conducto ependimario. Profe, esto está al interior de la estructura H de la médula. Mira, esto es a nivel medular. Vamos a ir a la médula, fíjate. Vamos a ir a la médula, pero al interior de la estructura H. Acá, mira. Ese viene a ser el conducto central. El líquido viaja al interior de la médula, no por fuera de la médula, aún. Hay que tener en cuenta. Pero del cuarto ventrículo, mira, del cuarto ventrículo salen dos canalcitos, mira. Mira. ¿Cómo se llaman estos conductos? Le vamos a llamar los conductos de Lushka, ¿sí? Le vamos a llamar los famosos. Muy bien. Conductos de Lushka y de Magendie, ¿verdad? Magendie, muy bien, excelente. ¿Y el líquido a dónde crees que está saliendo? Mira, el líquido está saliendo entre la capa de mora, de verde, y la capa de rosado. Mira, sale el líquido, mira. Mira cómo está saliendo el líquido a un espacio. Este espacio está debajo del verde o del rosado. Lady, este espacio está debajo del verde o del rosado. Entonces, ¿cómo se llamará? ¿Qué espacio? No, ¿cómo se va a llamar? Si está debajo del aracnoides. Si está debajo del aracnoides, ¿cómo le vamos a llamar? A ver. Ya, que ellos respondan. Si está debajo del aracnoide, chicos, ¿cómo se va a llamar este espacio? Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Muy bien. Muy bien, Sarita Galindo, está pilas, ¿ah? Estás pilas, Chul, participando. Le vamos a llamar el famoso espacio. ¿Qué espacio? Espacio subaracnoideo. ¿Ya, chicos? Pregunta de examen de admisión. ¿Dónde se almacena el líquido cefalorraquídeo? Se almacena en el espacio subaracnoideo. ¿Intindini o no intindini? Pregunta clásica de un examen de admisión, por favor. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos ahora. Vengan por acá. Listo. Vamos ahora a estudiar la médula espinal. Ay, profe, mucha teoría. Es que así es, pues, hijo. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Ahora estudiamos la médula espinal. La médula espinal, ¿vale? La médula espinal. Ahí está. Médula espinal. A ver, primero hay que aprender algunas características, ¿sí? Primero vamos con las características de tu médula. Primero hay que arrancar por ahí. Algunas características. Características. Como por ejemplo, algo que tú ya sabes. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de tu médula espinal? ¿Y dónde es el término? A ver, sería L1, L2, L3, L4 y L5. A ver, chicos, dime, ¿cuál es el origen de tu médula espinal y cuál es el término? Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, el origen es el bulbo raquídeo, correcto, o sea, a nivel del tronco encefálico. ¿Y dónde es el término? ¿Y dónde es el término? O sea, ¿dónde termina? En la cola de caballo. No, ahí no termina. La cola de caballo es un paquete de nervios, no es lo mismo, ¿ah? Termina en el lumbar. Muy bien, termina a nivel lumbar, entre la L1 y la L2, en la región lumbar. Atentos, chicos, ¿eh? Profe, dibújalo, a ver. Ya.
La médula se encuentra al interior de unos huesos protectores. ¿Cómo se llaman todos estos huesos? ¿Cómo se llaman todos estos huesos? ¿Cómo? Todo. Cada uno se llama vértebra. La columna vertebral, claro. La médula, como es un órgano del sistema nervioso central, tiene que estar protegido por tu columna vertebral. Entonces, todo esto, mira, al interior, mira. Al interior hay un agujero que se llama el agujero vertebral. Me pasé un poquito ya por acá. Mira, al interior de la columna, mira, está tu médula espinal. Por un agujero que se llama el agujero vertebral. Por ahí baja tu médula, chicos. Ahí está, mira. La médula no llega, hijos, al coxis. Al coxis te va a llegar otra cosa, menos la médula espinal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la longitud aproximada? Una médula espinal en una persona de 1,70 m mide aproximadamente de 45 a 50 centímetros. O sea, prácticamente medio metro mide nuestra médula. ¿Sí? Correcto. ¿Qué más debo de saber? Las funciones son importantes. Las funciones, ¿ya? A ver, por acá. Funciones de la médula espinal. Funciones. Listo. Primera función de la médula espinal. ¿Dar origen a quién? A ver, la médula espinal, ¿a quién va a dar origen? ¿A los nervios espinales o a los nervios craneales? Lógica, pues. La médula espinal va a dar origen a los nervios craneales. Mira, pues. Pero hay que saber la numeración. A nivel cervical nace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mira, a nivel cervical yo tengo, hay que poner por acá, a nivel cervical, yo tengo 8 nervios espinales. ¿Ya? Función, dan origen a los 8 nervios espinales. Pero a nivel dorsal yo tengo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, mira. A nivel dorsal, escúchame bien, Angelito, a nivel dorsal yo tengo 12 nervios espinales. Muy bien. Obviamente han volado, ¿verdad? Han volado. A nivel lumbar yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5, mira. A nivel lumbar yo voy a poseer 5 nervios espinales. Correcto. ¿Sí? Ahora, a nivel sacral, pero profe, si la médula no llega al sacro, es la médula, pero los nervios sí, mira. Los nervios salen, mira. 1, 2, 3, 4 y 5, mira. Esos son los famosos nervios cola de caballo. Repito, esos son los famosos nervios cola de caballo. Entonces, a nivel del sacro, yo tengo 5 nervios espinales. Muy bien. Y por el coxis, mira, por el coxis también viene un... mira. También sale por el coxis un hito. Vaya sumando, a ver. Y del coxis yo tengo un nervio espinal. Suma, a ver, ¿cuánto sumaría? Muy bien, señora. Excelente. En el examen de admisión te preguntan, ¿la médula espinal da origen a cuántos? Da origen a 31, pero cuidado, pares, ¿ah? Tiene que ser pares, mira, ambos lados. 31 pares de nervios espinales. ¿Otro nombre?
Nervios espinales o raquídeos, cuidado, ¿ah? Nervios espinales o también llamado nervios raquídeos. Muy bien. ¿Para qué también sirve la médula? La médula tiene una propiedad que se le llama la famosa conductibilidad. Repito, la médula tiene una propiedad que se le llama la famosa conductibilidad. ¿Ya? Tiene una propiedad que le vamos a llamar conductibilidad. ¿Sí? ¿Tenemos preguntitas? No, no, ya. Conductibilidad. ¿Qué conduce? La médula conduce información al cerebro y viceversa. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si la médula va a llevar información, escucha, si la médula va a llevar información a tu cerebro, a tu cerebrito, utiliza unos nervios especiales. Si del cerebro la médula tiene que regresar con la información, utiliza otros nervios especiales. A ver, ¿cómo es eso, profe? No te entendí. Muy bien. Por ejemplo, cuando tú te cortas el dedo, el dolor viaja a tu médula. Y de tu médula tiene que ir a tu cerebrito. ¿Cómo se llama el neurotransmisor del dolor? Vamos, la semana pasada. Se llama la sustancia P. Y para que de la médula viaje la información al cerebro, ¿qué nervios participan? Acá participan los nervios sensitivos. O también llamados aferentes. Y del cerebro, para regresar la información a la médula, serían los nervios motores. Ahora, a los sensitivos también le llamamos aferentes, porque mira, son los que van a subir. Son los aferentes. Ya los motores son los que van a bajar. Le vamos a llamar los eferentes. También le llamamos ascendentes, descendentes. Aferentes, eferentes. Ascendente, descendente, sensitivo, motor. Eso también pregunta. Entonces, la médula tiene una propiedad que se llama la famosa conductibilidad. Y también, cuando conduce esta información, tiene la función de favorecer el famoso acto reflejo. Esto es el famoso acto reflejo, ¿ya? Este es el famoso acto reflejo. Por ejemplo, cuando tú te pinchas, ¡au!, reacciona. Ese es un reflejo. O cuando tu dedo tienes que retirar de la velita, ¡au!, ese es un reflejo que es gracias a la médula espinal, porque te comunica con el con el cerebrito, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿y qué es el arco reflejo? El arco reflejo son los nervios que estás utilizando, pues. Ah, entonces, los nervios sensitivos y motores formarían el arco. El arco reflejo. Muy bien. ¿Viste? Facilito es una lámina, así se entiende, ¿verdad, chiquitos? Muy bien. Vengan por acá con nervios. Ahora vamos a estudiar los famosos nervios craneales, miren, chicos. Esto también viene, mira. Los nervios craneales. Craneales. Craneales, muy bien. Estoy escribiendo mal. Nervios craneales. Muy bien, ¿cuántos son? Son 12. Son 12 pares. Ahora, uno puede aprenderlo mediante una memotecnia, ¿verdad? Las memotecnias, bueno, algunas tú ya las sabes, ¿no? Oh, mamá, papá, traigo mini falda. Ahora, tus pequeños glúteos van a estar helados. Esa es la clásica. Pero a mí más me gusta esta de acá, mira. A mí más me gusta esta de acá. A mí más me gusta, por ejemplo, Osama. Osama, osado, muy peligroso, terrorista, musulmán,
¿No? Si tú aprendes esta oracioncita, mira, osado, Osama, osado, muy peligroso, terrorista musulmán. Profe, ¿quién es Osama? Osama Bin Laden, pues. Osado, osado es una persona arriesgada, osado. Muy peligroso, terrorista musulmán. ¿Qué hizo este personaje? Fríamente asesinó a gente norteamericanos en lutando los hogares. Ahí está, miren, chicos. Apréndete dos oraciones. Osama, osado, muy peligroso, terrorista musulmán, fríamente asesinó a gente norteamericanos en lutando hogares. Te recuerdo, pues, el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Ah, perdón, del 2000. Sí, el 2001, ¿no? 2001 fue. El 11 de septiembre del 2001. ¿Cuántos años tenía Lady el 11 de septiembre del 2001? ¿No habías nacido todavía? ¿No habías nacido? Yo ya tenía 11 años, ya tenía en el 2001. Muy bien, el 11 de septiembre. Entonces, Osama, osado, muy peligroso, terrorista musulmán, fríamente asesinó a gente norteamericanos en lutando hogares. Si tú aprendes estas dos oraciones, prácticamente ya tienes todos los nervios en tu cabecita. ¿De verdad, profe? Sí, hijo, de verdadcita. Vamos con las iniciales, mira. Osama, O, es el nervio olfatorio. Muy bien. Nervio olfatorio. El otro O. Muy bien, el nervio óptico. Correcto. M, motor, y de lo que continúa el anterior, mira. Ocular, así. Para que tú te acuerdes más, ya. Motor ocular. La P, nervio patético. Muy bien. La T, trigémino. Muy bien. Trigémino. La M, motor. Es, mira, parecido al número 3, pero le vas a agregar ocular externo. Chicos, ya tienen los 6 nervios. Mira, facilito, ¿sí o no? Olfatorio, óptico, motor ocular, patético, trigémino, motor ocular. O sea, no memorices, chicos, no memorices. Guíate por la memotecnia. O, Osama, O, óptico, muy, M, P, patético, peligroso, T, terrorista, musulmán. ¿Ya? Porque en el examen de admisión a veces te viene para que tú relaciones con el número en romanos y te bloqueas. Listo. Fríamente, ¿qué nervio sería? La F. Muy bien, excelente, señorita. Facial, A. Auditivo. También llamado acústico. O también llamado coclear. Coclear. Cuidado en el examen, ¿ah? Coclear. La G. Gloso faríngeo. Muy bien. La N, neumogástrico. Neumo gástrico. La E, espinal. Y la H, hipogloso. ¿Viste? Qué facilito habían sido, profe, estos nervios. Ahora vamos con las funciones. Muchas de las funciones, el nombre ya te está dando, pues. Olfatorio. Es un quimiorreceptor, pues. Quimiorreceptor. Permite llevar todos los olores. Óptico. Es un fotorreceptor. Fotorreceptor. La luz. Y también las imágenes. Motor ocular. Motor es movimiento. ¿Movimiento de qué? Del globo ocular, pues. Movimiento ocular. Patético. Es el movimiento que hacen en un solo punto. Por ejemplo, voy a hacer una mirada en un solo punto ahí y voy a tener una mirada patética, ¿verdad? Como opa. De ahí viene el término, eres patético, te dicen.
Ah, por la mirada que pones como opa, ¿ya? Te quedas mirando haciendo un solo punto. Entonces, es el movimiento ocular fijo en un solo punto, ¿ya? Trigémino. Trigémino viene de el nervio oftálmico y el nervio que controla los maxilares. ¿Y para qué sirven los maxilares? Ah, mastica es el nervio que me garantiza la masticación. ¿Ya ves? Y el motor ocular externo es el nervio que permite el movimiento ocular, ¿sí? Movimiento ocular de reojo, le voy a poner para que tú te acuerdes, ¿ya? De reojo. ¿Saben qué es el término reojo? ¿Sí? ¿No sabe? Lady, ¿sabes qué es de reojo? ¿Mirar de reojo? ¿No? ¿Usted, profe? ¿Mirar de reojo? Claro. Hay una frase que dice, el amor es ciego, los vecinos no. Es curioso, ¿no? Cuando roban tu casa nadie ve nada, pero cuando vas con trampillas todo el mundo ve. El amor es ciego, los vecinos no. Entonces, tú caminas y ya las vecinas están así, mira, mirándote de reojo para acá o para acá. Eso significa las miradas de reojo. Y entonces, este nervio permite hacer eso. Por eso se llama externo, mira. Hacia afuera, hacia allá o hacia allá. ¿Me dejo entender? El amor es ciego, las vecinas no. Muy bien. Facilito, chicos, estos nervios. Facial. Facial viene de tu rostro, pues. También le llaman nervio de la mímica. Es el nervio que me permite a mí realizar las expresiones gestuales, los gestos de la cara. A ver, te dicen a ti, ingresaste, cachimbo, profe, alegre, ¿verdad? Muy bien, alegre, listo, ahí. No ingresaste, un ciclo más. Cuando te dan una sorpresa monstruosa, ¿sí o no? Por ejemplo, los gestos de la carita, ¿sí? Cuando uno está molesto, por ejemplo, generalmente arruga la frente, ¿verdad? Músculo, que estás molesto, estás serio ahí. Se te arruga la frente. ¡Ah! ¡Sorprendido! Ahí está. Pensativo, ¿no? Pensativo está. Mira cómo la carita tiene gestos. ¿Quién lo controla? El nervio facial. Auditivo, ya, pues, obvio, ¿no? Es un mecanorreceptor. Mecanorreceptor. Todo lo que vienen a hacer los sonidos. Por ejemplo, en este momento está pasando el carro de la basura y mi cerebro entiende pues que es el carro de la basura gracias al nervio auditivo. Gloso, la palabra gloso significa lengua. Faringe, faringe o faringe. ¿Qué hace la lengua con la faringe? ¿Deglu? La deglución. Pero el gloso también permite la percepción de los sabores. Tiene una función de percibir los sabores. El neumogástrico, neumo, pulmones, gástrico. Ah, es el nervio que controla la frecuencia respiratoria, las secreciones gástricas. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el neumogástrico? Mírale, bórrale un palito acá, mira, mira hijo. A la N, bórrale un palito. ¿En qué se convierte? En la V. Es el famoso vago, pues, ahí está. Por eso que en la otra memotecnia, ¿cómo sería? Oh, mamá, papá, traigo mini falda. Ahora mis glúteos van a estar helados. ¿Sí? Esa es la memotecnia más conocida. ¿Dónde irás? Espinal es el nervio que permite los movimientos de los músculos de la espalda. Espalda y cuello. O sea, el externo cleidomastoideo, mira. ¿No te ha pasado que alguna vez duermes mal y amaneces así, medio así, chueco, y luego quieres voltear y, ay, no, me duele? Ya, en realidad, es el nervio que está inflamado por una postura. ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, cuando vas a tu baño y te sientas ahí media hora en el chat y te levantas y tu piernita como que se acalambra? Ah, es cuando hay una presión de los nervios. Esto lleva a una contracción muscular, ¿sí? Entonces ahí está. Es el nervio que permite mover los músculos de la espalda, el trapecio, por ejemplo. Muy bien. Espinal viene de espalda, pues. Hipo, bajo, gloso.
Glosa en lengua es el nervio que me permite los movimientos de la lengua. A ver, preguntemos por acá. ¿Para qué se puede mover la lengua? ¿Para qué necesita mover la lengua? Para el habla, para la masticación también, claro, ¿sí? Para mezclar la comida, ahí está, movimiento de la lengua. ¿Viste qué fácil es, chicos? Y tú memorizando como OPA, no. Muchos nervios como este, como el de acá, como este, como motor es movimiento. Muchos nervios te están diciendo, su nombre te está diciendo, oye, es lo que hago, mover el ojo, por ejemplo, mover. Muy bien. ¿Listo? Ah, ya, faltó los tipos. Para los tipos hay un truquito, mira. Para que tú no memorices, vas a poner así. Sensitivos, mixtos y motores. La basura, saca tu basura. Qué creativos son, ¿eh? Saca la basura. Listo, sensitivo, mira, truco. 3, 4, 5, ya está, se acabó. A ver, tres sensitivos: olfatorio, sensitivo; óptico, sensitivo; el acústico, sensitivo; mixto, a ver, el trigémino, un mixto; el facial, un mixto; glosofaringio, un mixto; y el vago, un mixto. Y lo que te queda son motores, ¿verdad? Hasta su nombre te dice, mira, motor ocular patético, motor ocular externo, espinal y el gloso, el hipogloso. ¿Sí? 3, 4, 5. Ya, chicos, 3, 4, 5. Y finalmente, antes que venga tu profe, el gran Roquita del Perú, sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo. Profe, ¿por qué se le llama autónomo? Sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se le llama autónomo? Porque tú no puedes controlar los eventos fisiológicos. Dime, ¿tú puedes controlar cuánto de saliva botas? No. ¿Los latidos del corazón? No. ¿La dilatación de los bronquios? No. ¿El movimiento peristáltico? No. ¿La erección del pene? No. Yo no puedo controlar eso. Yo no tengo la capacidad de hacer eso. Pero hay un sistema de control. Este sistema se llama el autónomo. ¿Ya, chicos? Se divide en dos. Si tú acá no me aprendes esto, hijo, es la forma más didáctica que lo voy a enseñar, mira. Se divide en dos. Se divide en el famoso sistema simpático. Simpático. Y también, o también le podemos llamar el adrenérgico. Profe, ¿por qué adrenérgico? Porque el neurotransmisor que se libera de neurona a neurona durante la sinapsis. Ya sabes, ¿ah? La clase anterior. ¿Cómo se llama el neurotransmisor? Ah, el neurotransmisor será la famosa adrenalina. Y sus receptores serán receptores beta 1 y receptores beta 2 adrenérgicos. Les he dicho que repasen receptores la semana pasada. Si este es simpático, este será el famoso parasimpático. Y el parasimpático también le podemos llamar colinérgico, mira. ¿Y por qué, profe, colinérgico? Porque el neurotransmisor que se va a liberar durante la sinapsis, ¿quién es? ¿Cómo se llama ese neurotransmisor? Le vamos a llamar la acetil. Muy bien. La acetilcolina. Cuidado, chicos, te pueden preguntar por qué neurotransmisor participa y cómo se llaman sus receptores. Los receptores son los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Muy bien.
Vamos a ver qué efectos ocurre, por ejemplo, qué efectos puede ocurrir a nivel de la pupila, a nivel de las glándulas salivales, a nivel del corazón, a nivel de los bronquios, a nivel intestinal y a nivel del guerrero. El guerrero, ¿quién es el guerrero? El señor pene. El pene es el guerrerazo. A ver, veamos. Profesor, ¿habrá alguna forma que yo me acuerde sin memorizar todas las funciones? Sí. En el simpático, la palabra clave, ¿cuál es? Emociones intensas. Así tú te vas a recordar, emociones. Si no, recuérdate como deportes extremos. Deportes extremos. Chicos, esto para ti va a ser la palabra clave, deportes extremos. A ver, díganme ustedes ejemplos de deportes extremos. Profe, ¿qué es un deporte extremo? Un deporte extremo es un deporte de alto riesgo, ¿no? Canotaje, escalada al Everest, skate en el Nevado, ¿qué más? Motocross de montaña, ciclismo de montaña. Esos son deportes extremos. ¿Por qué extremo? Porque un mal cálculo, ¿ah? Pis. No, un mal cálculo te vas a la otra. Por eso que su sinónimo deportes extremos son deportes full adrenalina. Y acá mira, ¿con qué neurotransmisor vamos a trabajar? Con la adrenalina. Ahí está, pues chicos. Todo lo que te pase en un deporte extremo es todo lo que va a pasar en estos órganos. A ver, lánzate en parapente. Y que el parapente no se abra. Tu corazón en ese momento, ¿por dónde sales huyendo? ¿Por dónde sales? Pregunta cacciosa. Si no se abre el parapente, ¿por dónde sales? Por el periódico, pues, que te vas a estrellar, te vas a matar. Ya vas a salir por el periódico. Listo. ¿Qué pasa con tu pupila cuando hay una emoción intensa? La pupila, cuando tú te asustas, ¿se abre tu pupila o se cierra? Cuando uno se asusta, por ejemplo, ¿no? ¿No has visto la película La Máscara? ¿No has visto cuando se asusta La Máscara? ¿No has visto sus ojazos? Entonces, dilatación de la pupila. Tu hijo no tienes que memorizar, tú acá tienes que meter cosas de la vida real. Dilatación de la pupila. Eso, el término médico se llama midriasis. A ver, para ser más reales, estás caminando por el centro y a lo lejos lo ves a tu enamorado con otra flaquita. Dime, ¿se te abren o no los ojazos? ¿Qué? ¿Jesús? ¿Es él? Por su cabello rojo sí lo puedo reconocer, pero a ver. Ah, es él. Tus ojazos lo abres todavía, ¿verdad? Ah, entonces, ya ves, cuando tú tienes un evento sorpresivo, abres los ojazos como búho. Muy bien, dilatación de la pupila. Cuando tú te vas a declarar a una chica, ¿produces más o menos saliva? A ver, ¿qué será? Profe, menos saliva porque tartamudeo, profe. Entonces, disminución de la secreción de saliva. ¿Ya? Disminuye la secreción de saliva. En el corazón, obvio, pues en el corazón es chacalán, chacalán. ¿En el corazón qué habrá? Una taquicardia. Lleve fierros. En los bronquios, se dilatan los bronquios, ¿ya? En los bronquios hay una broncodilatación. Muy bien. En los intestinos, la palabra, cuando yo veo a mi crush, sí, ya. Cuando yo veo a mi crush, profe, siento maripositas en el estómago. Cuando yo lo veo a Riojas pasar, profe, no sé, algo por acá. Mis intestinos como que se mueven, profe. No es que te da diarrea cada vez que me ves hoy, ya. Profe, se me mueve por acá. Bueno, cuando uno está enamorado, disminuye el peristaltismo intestinal.
Y por eso las chicas dicen, siento maripositas en el estómago. No son maripositas, es un pedo resentido que no quiere salir. Disminuye el peristaltismo. Disminuye el peristaltismo, ¿ya? Cuando tú ves a tu crush Riojas, inalcanzable para ti, yo para ti estoy años luz. Algunos dicen por ahí, yala. ¿Cómo es eso que yala? Y dime, ¿qué pasaría si tú en pleno acto sexual, bueno, tú no, sino los adultos en pleno acto sexual, se emocionan? Dime, hay una emoción intensa, hay más adrenalina. Y cuando hay más adrenalina a nivel del miembro viril, a nivel del pene, ¿qué provoca? La eyaculación, ¿ya? La adrenalina en altas concentraciones provoca la eyaculación. Profe, yo en pleno deporte extremo, ¿puedo eyacular? No tanto así, pues hijo, o sea, tiene que ser dependiendo en qué momento estás, pues. Ni modo que vas a estar manejando un motocross y vas a eyacular. Ya, está bien que haya mucha adrenalina, pero no, pues, a nivel del pene, sino a nivel de tu corazón, de la respiración, de los ojos. Tienes que abrir bien los ojos para que veas por dónde está la curva. Sería ya medio anormal que estés en deporte full adrenalina y a la vez estés eyaculando. Muy bien, hijitos. Ahora, miren. Si tú sabes este, ya sabes el otro. Es todo lo contrario, son eventos opuestos. Profesor, pero yo quisiera empezar por acá. Ah, bueno, si quieres empezar por acá, la palabra clave vienen a ser los síntomas del envenenamiento. Envenenamiento. Mira, los síntomas del envenenamiento. A ver, dime. ¿A tu perrito alguna vez lo han envenenado? Sí, profe, le han dado veneno. Ya. ¿Qué pasó? A ver, lo más visible, ¿ya? En su hocico. ¿Qué pasa el animalito en su hocico? Profe, bota mucha espuma. Ah, entonces aumenta la secreción de saliva. ¿Bien? Dime, ¿cómo está su corazoncito? ¿Rápido o lentito? Profe, está lentito, va a morir. Bradicardia. Bradicardia. Profe, su respiración está muy lenta porque sus bronquios se están cerrando. Broncoconstricción. Broncoconstricción. En algunos libros, chicos, lo vas a encontrar como broncoespasmos. Un espasmo es algo que se cierra. Dime, ¿tu perrito se hizo o no se hizo diarrea? Sí, profe, se orinó. Ah, es que aumentó su peristaltismo. Peristaltismo. Dime, ¿su pupilita? ¿Cómo está su pupilita? Se está cerrando, profe, está agonizando mi mascotita. Contracción de la pupila. Contracción de la pupila. Ese es un término médico llamado miosis. La miosis, ¿ya? Y dime, se murió tu perrito. Tuviste que cargarlo, pero algo sentiste. ¿Qué sentiste? ¿Han tenido alguna mala experiencia con una mascota que se ha muerto o no? Ah, ya, el pollo, pues, la vez pasada que hicimos con el pollo. ¿Viste? Al pollo nosotros le hemos puesto un medicamento colinérgico. Chicos, por eso que yo a mis alumnos que van a estudiar medicina o farmacia les recomiendo que aprendan muy bien su anatomía. Es fácil ingresar a una carrera de salud. El problema es salir. Mira, si yo ahorita estoy hablando de anatomía, estoy hablando de colinérgico, hay unos medicamentos que se llaman medicamentos colinérgicos. Y al aplicar un medicamento colinérgico a un animalito, a un paciente, voy a provocar todo esto, mira. ¿Ya? Voy a provocar todo esto. ¿Recuerdas tú el pollo que le pusimos un colinérgico? Profe, sí, el pollo se orinó, mira, aumentó su peristaltismo. ¿Recuerdas el ojito del pollo? Sí, profe, el ojito del profe pollo estaba cerradito ya. Ahí está, mira. ¡Ah! ¿Qué más? ¿Y recuerdas que sus patitas se pusieron duras y el pollo estaba así, el pollo estaba, el pollo estaba así, el pollo? No podía ponerse en pie el pollo, ¿verdad? Listo. O como diría Mayra Cotto, la polla. No podía ponerse muy bien la polla. Acá la polla se va a poner dura. Bueno, el pollo, ¿no? El pollo sería, pues, ¿no? Sino que esta chica todo quiere malograr la polla. Entonces, ¿cómo se pone la polla? No, perdón, ¿el pollo cómo se tiene que poner? Duro. Entonces, para que haya una eyaculación, el pene tiene que haber una erección. Claro, pues, no hay ningún pene en el mundo que eyacule flácido.
todos los penes para eyacular tienen que estar erectos. ¿Sí o no, Lady? Claro, ya ves, todo tiene que estar erecto. Todo tiene que estar, profe, duro. Tiene que haber una erección. Así como las patitas del pollo se pusieron duras, las patitas de la polla, van a decir. Las patitas de la polla, ¿cómo se ponen? Duro, ¿ya? Para que tú te acuerdes, pues, chiquitos, ¿ya? Muy bien, hijos. Mira, es todo lo contrario. Muy bien, qué bonita clase, ¿ah? Por eso que hoy día he venido un poquito más temprano, porque sabía que esta clase tenía que hacerlo así. Bien, bien hecha, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Les gustó la clasecita? ¿Sí han entendido o no han entendido? Muy bien, chiquitos, cuídense mucho. Que tengan un excelente viernes. Ya les dejo con el maestro Roca en unos minutitos. Ya está en preparación de pizarrita. Cuídense mucho. Bendiciones. Se les quiere. Bye, bye. Se pone duro la polla.